Muy buenas tardes, vamos a iniciar la última conferencia de este año por parte del CONET con un tema muy interesante. Un saludo de aquí desde Sabanilla a nuestra directora Clara Vila, Santo Domingo, la coordinadora académica Paola Mesén y los coordinadores de área. También un saludo también a las sedes conectadas Nicoya, Turrialba, Acosta y Cartago y las personas que están conectadas por nuestra dirección de la página. Este, hoy nos acompañan el Departamento de Educación de Personas Jóvenes y Adultos con un tema muy interesante que les va a interesar a Conet, Es la transformación o cambios curriculares en, en los planes del nuevo año. ¿Cómo nos va a ayudar a eso? Nos va a ayudar, sinceramente, cómo visualizar aún mejor los planes desde las actividades curriculares. Nos acompañan este, María Fernanda Víquez, ¿verdad? una especialista, y también Manuel Hernández, que nos va a explicar exactamente cómo nos vamos a enfocar con estas transformaciones. Vamos a empezar con el compañero Manuel Hernández, que le damos la palabra. Manuel, tiene nuestra atención. Este, bueno, muy buenas tardes, este, doña Clara Vila, que está acá presente en la sala principal, este, la directora del CONET, eh, Paola Mesén eh, y los compañeros coordinadores. Este, bienvenidos y un saludo cordial a cada una de las personas que está conectada en la, cada una de las salas de videoconferencia de las sedes del CONET. Este, como bien lo decía el compañero, es un tema de suma importancia para nosotros. El hecho de poder estar hoy acá este, resulta importantísimo para poder transmitir esta información, ya que son los cambios que se van a, a empezar a ejecutar a partir del año 2020. Entonces, este, cada una de las modalidades del Departamento de Educación de Personas Jóvenes y Adultas... Este, tiene que empezar a adoptar estos cambios. Entonces es importante que todas las dudas que ustedes tengan al final este, las hagan llegar para poder dar respuesta a las interrogantes que ustedes tengan. si bien es cierto, es un proceso de transformación entonces este, no se da a la noche a la mañana Es importante que tengamos en cuenta eso siempre en todo momento. Este, bueno, para empezar, acá tenemos una línea del tiempo, una línea del tiempo en la cual el Ministerio de Educación Pública ha apostado a esta transformación curricular desde el año 2009. Vean que este proceso no se viene dando desde eh, el año anterior o de este año, sino que desde el año 2009 más o menos se viene... Este, dando este proceso de transformación curricular. si bien es cierto, todo proceso requiere de tiempo. Eh, el tiempo es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto porque este desde el 2009 con la actualización de los programas de estudio, el Ministerio de Educación da el salto para empezar a atender a esta nueva ciudadanía, una ciudadanía con intereses, necesidades y características diferentes. A las de hace 20 o 30 años. Entonces, de ahí la importancia de esta transformación, pero sobre todo de la implementación o eh, este, que se dé en cada una de las aulas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque eh, la verdadera transformación se va a dar en el acto educativo. El acto educativo que está en manos de cada uno de los docentes, de, cada, de todas las modalidades de, eh, este, de educación para personas jóvenes y adultas, en este caso incluyendo el CONET. Este, bueno, como les decía, desde el 2009 se empieza con la actualización de los programas de estudio, posteriormente se sigue avanzando con la creación de una política curricular, una política curricular en la cual se incluyen las dimensiones y las habilidades que se, se deben de propiciar a partir del año 2020. Si bien es cierto, la forma de planear tiene que cambiar para, para el próximo año porque este, tenemos que empezar a planear por habilidades. Posteriormente viene la creación de una política educativa y las pruebas FAR, en un proceso de transformación. Entonces, como les decía a un inicio, este proceso eh, requiere de tiempo, de paciencia, pero también requiere de mucho apoyo de cada uno de los docentes que está en, en las aulas y en el día a día, en el acto educativo. Seguidamente, bueno, tenemos por acá este, una diapositiva que nos da una interrogante. ¿Qué es? una habilidad. ¿Qué es una habilidad? Pero sobre todo, ¿cómo debe ser la mediación pedagógica para propiciar habilidades? Si bien es cierto, pueden existir muchos conceptos o definiciones de lo que es una habilidad, sin embargo, para el Ministerio de Educación Pública este, tenemos que concebir, y vamos a verla en esta otra diapositiva, tenemos que concebir esta definición de habilidad. Las habilidades son capacidades aprendidas por la población estudiantil que utiliza para enfrentar situaciones problemáticas en la vida diaria. Trasciende la simple transmisión de conocimiento, lo cual promueve la visión y formación integral de las personas, de cómo apropiarse del conocimiento sistematizado para crear su propio aprendizaje. Entonces, esta es la definición que debemos de manejar como Ministerio de Educación Pública. Les digo esto porque, como les dije anteriormente, pueden haber muchas definiciones, pero de, en la política curricular esta es la definición que se concibe. Entonces, cada uno de nosotros como Ministerio o como parte de ese Ministerio de Educación tenemos que manejar esta definición de habilidad. Vean ustedes que hay palabras resaltadas con negrita. Ok, habilidades o capacidades aprendidas. ¿Qué significa esto? Que las habilidades se pueden aprender. Sin embargo, para poder aprender esas habilidades, se deben de propiciar los este, procesos de mediación adecuados para propiciar esas habilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que los docentes deben de trabajar... Este, en los procesos de mediación de una forma un poco diferente a como se venía haciendo, porque ahora vamos a empezar a planear o planificar esas lecciones y esos procesos de mediación para propiciar esas habilidades. Por otra parte, enfrentar situaciones problemáticas de la vida diaria. Bueno, eh, se pretende que las habilidades que desarrollan las personas puedan ser utilizadas para resolver problemas que se le presenten en algún momento de la vida. Entonces, de ahí sale, eh, esta esa parte subrayada en negrita. Eh, entonces, es importantísimo que ustedes como docentes tengan en cuenta esta definición. Es la que tenemos que utilizar, tenemos que manejar. Eh, esta es la definición que está en la política curricular, como les dije hace un momento. Ok, para continuar... Tenemos acá las dimensiones y las habilidades. Bueno, resulta que en este sentido, eh, estas dimensiones se van a agrupar en cuatro grandes dimensiones. Si bien es cierto, el Ministerio de Educación Pública apuesta por 13 dimensiones. Estas 13 dimensiones van a estar distribuidas en cada una de las dimensiones. Por ejemplo, tenemos la dimensión número uno que es maneras de pensar en la cual van a incluir las habilidades de pensamiento crítico, eh, pensamiento sistémico, aprender a aprender, resolución de problemas, creatividad e innovación. Vean ustedes entonces que esta primera dimensión contiene cinco habilidades. Posteriormente tenemos la dimensión número dos, formas de vivir en el mundo en la cual podemos encontrar la habilidad de ciudadanía global y local, responsabilidad personal y social y estilos de vida saludable. También se incluye la habilidad de vida y carrera. Posteriormente, en la dimensión número 3 que se denomina formas de relacionarse con otras personas que incluye las habilidades de comunicación, colaboración y comunicación. Y por último, la dimensión número 4 eh, la cual se denomina eh, herramientas para integrarse al mundo. En esta dimensión podemos encontrar las habilidades de apropiación de las tecnologías digitales y manejo de la información. Bueno, ustedes se preguntarán, entonces, ¿cómo vamos a hacer para trabajar esto? Esto que vemos acá es el currículo nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que los este, estudiantes van a desarrollar estas habilidades a lo largo del proceso educativo. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque las habilidades no se propician o no se desarrollan más bien de la noche a la mañana, se requiere de un proceso riguroso. Pero en este proceso riguroso es donde el docente tiene que propiciar las estrategias de mediación apropiadas para poder desarrollar estas habilidades en, los, en las personas estudiantes. Entonces, este, van a haber habilidades que son fuertes dependiendo de las asignaturas. Por ejemplo, matemáticas, podríamos decir que una habilidad fuerte podría ser la resolución de problemas, sin embargo, podría utilizar cualquiera de las otras habilidades de las dimensiones para potenciar esta habilidad de eh, resolución de problemas. Por ejemplo, podríamos utilizar la habilidad de colaboración y comunicación para venir a reforzar esta habilidad de resolución de problemas. Eh, no sé, cada uno eh, de los docentes, eh, dependiendo de la especialidad en la que este, se desarrollen, se tienen que enfocar en ciertas habilidades que van a ser los fuertes pero todas las habilidades pueden ser utilizadas para venir a potenciar estas habilidades. Entonces, por ejemplo, tenemos acá la apropiación de las tecnologías digitales. Esa es una eh, habilidad súper importante que está en la dimensión número 4. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque la nueva eh, ciudadanía eh, ya tiene toda esta parte de la tecnología. Eh, es un proceso de globalización en el cual Costa Rica no se puede quedar atrás, por ende necesitamos trabajar esa parte digital. Sin embargo, no solamente es importante el hecho de tener acceso y poder utilizar todas estas tecnologías digitales, sino también hacer el manejo de la información. Entonces, es de acá donde viene el docente. Este, con las estrategias pertinentes para que los, las personas estudiantes puedan hacer manejo de toda esta información que, que está ahorita disponible, por ejemplo, en la Internet. Entonces, más o menos es así como funcionan estas este, cuatro dimensiones y cada una de las habilidades. Como les dije en un inicio, esto es el currículo nacional y son las tres habilidades a las cuales el MEP está apostando en este momento. Ok, acá, como les decía, acá está desglosado. Por ejemplo, tenemos la, habilidad, la dimensión perdón, eh, número 1, maneras de pensar, y acá tenemos este, ya más de cerca las habilidades que contiene. Después tenemos la dimensión 2, con las habilidades correspondientes, asimismo la dimensión número 3, y la dimensión número 4, como se las comenté hace un momento. Okay. En esta diapositiva podemos visualizar, eh, como de manera eh, de resumen, lo que hemos hablado hasta el momento. Una mediación pedagógica enfocada en el diseño curricula, curricular perdón, a partir de habilidades. Entonces, vean acá cómo viene todo esto enfocado en el desarrollo de habilidades. Por ejemplo, primero, primeramente destacar que en esta transformación este está enfocada en la persona, en la persona estudiante, en la persona estudiante en donde se visualiza al docente como un facilitador, un facilitador o un mediador más bien diría yo, que viene a propiciar estas habilidades. ¿Cómo las propicia? Bueno, a través de este ambientes de aprendizaje retadores. Esta parte me llama mucho la atención y es de suma importancia que los docentes la retomen. Es este, el hecho de planificar las lecciones este, de una manera retadora, que los estudiantes este, se les impongan retos dentro del aula en los cuales los lleven a analizar, a pensar un poco más, a una resolución de problemas, pero también a dar su criterio, su opinión al respecto. Eh, el docente como facilitador o mediador, como lo dije, eso se tiene que hacer para propiciar un conocimiento significativo, es decir, tengo que relacionar todo lo que estoy este, desarrollando en el aula con algo que sea interesante para las personas estudiantes, creatividad y asombro, que estas lecciones sean planificadas. Este, de manera tal que generen la creatividad y el asombro de, los, de las personas estudiantes. Por otra parte, una evaluación continua y diversa. Es importante que la evaluación sea vista como un proceso, no solamente quedarnos en la parte sumativa, sino que ver, visualizarla como todo un proceso en el cual me va a ayudar a tomar decisiones para mejorar los resultados. Todo esto que les acabo de decir es siempre con el fin de desarrollar habilidades en las personas estudiantes. Ok, por acá tenemos las áreas socioafectiva con cognitiva y psicomotriz que se trabaja principalmente en los procesos de mediación. Sin embargo, también es importante mencionar que la neurociencia, la mediación pedagógica y la neuropedagogía vienen a jugar un papel muy importante en los procesos de mediación. Por ejemplo, tenemos acá, podemos visualizar en la diapositiva que cada una de las cuadritos tiene una parte subrayada. Esta es como la parte más importante de esto, por ejemplo, en la neurociencia para que los conocimientos lleguen a la memoria a largo plazo, que es necesario repetirlos y enlazarlos. Siempre va a ser necesario la repetición y enlazar estos conocimientos para poder este, propiciar la memoria a largo plazo. Por otra parte, eh, la mediación pedagógica, se deben de activar las relaciones mentales y la interiorización. En este caso, debemos de fomentar las cuestiones y conflictos cognitivos, elevar el nivel de complejidad y abstracción mental, tomando conciencia de la metacognición. Por otra parte, tenemos la neuropedagogía, en la cual la mejor manera de fortalecer la memoria a largo plazo es incorporar la información gradualmente, repetirla, aplicarla, expresarla con las propias palabras. Cada logro debe desarrollar eficacia percibida, o sea que se debe de sentir que se puede. Entonces vean qué importante como estas... Aparte de estas tres áreas, este, socioafectiva, cognitiva y psicomotriz, también la neurociencia, la mediación pedagógica y la neuropedagogía vienen a jugar un papel fundamental en los procesos de mediación. Ok, esta este, diapositiva nos muestra, vean que hay una parte que está en verde y una parte que está en amarilla. Resulta que eh, la parte en verde se supone que es lo que estamos trabajando hasta el momento que en las aulas se está trabajando de esta forma hasta el momento. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con esa transformación curricular? Bueno, dar ese salto a esta parte amarilla. Entonces, veamos cómo funciona esto. Resulta que la parte los cuadritos que están en verde representan una cognición básica en donde nada más los estudiantes pueden reconocer, identificar y citar y si lo vemos o lo visualizamos, por ejemplo, en una prueba escrita, es casi siempre lo que se le solicita a los estudiantes que reconozcan, que identifiquen, que citen, pero nada más estamos trabajando una memoria de trabajo que le permite al sistema almacenar a corto plazo y manipular mentalmente la información. ¿A qué conlleva todo esto? Bueno, nada más lleva a utilizar la respuesta, se elabora, se usa y se descarta. No me sirve para nada más. Entonces, esto es el esquema. Este es el esquema que queremos romper, este es el salto que queremos dar. Entonces, ¿cuál es el salto que queremos dar? Llegar a una cognición superior en donde no solamente se reconozca, identifique o cite, sino también que la persona pueda ser capaz de planificar, de autorregular, de evaluar y aprender a aprender. Entonces, este es el salto más o menos que se quiere dar con esta transformación. ¿Qué, ¿A qué me conlleva esto? Bueno, me va a conllevar a una memoria... A largo, traba a largo plazo perdón <coughs> o sea una memoria de trabajo en los cuales el aprendizaje sea significativo y donde se generen nuevas estructuras mentales en este sentido la respuesta elaborada se usa y se continúa utilizando como una estructura mental ¿cuándo se va a utilizar esa respuesta? bueno, cuando se presenten situaciones problemáticas en la vida diaria que amerite utilizar esa respuesta, pero ya ese conocimiento está interiorizado, ya es forma parte de la estructura mental de la persona por ende en el momento en que este requiera utilizarla, va a poder hacerlo. Ok, acá tenemos entonces resumido lo que les decía. Nada más este en las pruebas tenemos que dar ese salto de que no solamente se reconozca, identifica, cita, esos son solo algunos ejemplos, sino que vamos a llegar a la cognición superior o la memoria a largo plazo. Este, bueno, muy bien. Acá tenemos una diapositiva que, que mucha gente dice que habla por sí sola. Mucha gente dice sola esta diapositiva porque, bueno, de arriba tenemos el plan, el plan de cada uno de nosotros como persona, de cada una de las personas estudiantes que llegan a los centros educativos, en este caso a los CONET, a lo largo y ancho del país. Sin embargo, tenemos también abajo la vida real. Resulta que el plan o lo que teníamos planificado no siempre es tan sencillo y tan fácil, sino que en la vida real tenemos que atravesar por una serie de situaciones que este, tenemos que atravesarlas. Es difícil, a veces es fácil, a veces es complicado, pero hay que hacerlo para llegar hasta esa meta. Entonces, si relacionamos esta diapositiva con la transformación curricular, entonces podríamos visualizarlo. No va a ser, y se los garantizo, no va a ser... Eh, la parte de arriba, o sea, no va a ser lo que tenemos planificado, sino que va a ser la vida real. Tenemos que atravesar todas estas circunstancias, pero para poder nosotros este, lograr llegar a esa meta, necesitamos de cada uno de ustedes como docentes. Entonces, recuerden, les repito, el, la verdadera transformación se da en el aula. Por ende... Para poder atravesar todas estas circunstancias necesitamos de que las personas docentes realicen esas estrategias de mediación para propiciar las habilidades, porque si no es así, esta meta cada vez va a estar más lejana y esta transformación no va a poder ser posible si no es desde las aulas. Eh, bueno, ya para ir eh, concluyendo esta parte, tenemos acá en esta diapositiva este, muy resumido y es el, la fundamentación teórica de todo lo que es la transformación curricular. Por ejemplo, partimos de lo que es una política educativa, la persona, el centro de la, del proceso educativo. Entonces acá tenemos esta política educativa que viene a abrir nuevos paradigmas, a señalarnos nuevos caminos, nuevas rutas a seguir. ¿Por qué? Porque tenemos que atender a una nueva ciudadanía. Educar para una nueva ciudadanía. Esto es el lema principal de la transformación curricular, que también viene a dar un fundamento teórico sumamente importante en todo lo que es el proceso de transformación. La mediación pedagógica, el planeamiento, la práctica en el aula, la evaluación de los aprendizajes, todas estas este, situaciones tienen que dar un salto, un salto y tienen que cambiar. Tienen que propiciar realmente las habilidades que eh, el MEP está apostando. Y no solamente el MEP, sino que la ciudadanía requiere. Este, el desarrollo profesional docente, esta parte es sumamente importante, este, cada uno como docente eh, debemos de tener siempre una formación continua, pertinente, y que esta este, formación llegue a dar un verdadero impacto en el aula. Esta formación siempre debe estar enfocada en mejorar los procesos de mediación, en mejorar la calidad de la educación que se imparte en cada una de las aulas. Este, por otra parte, también está el acompañamiento docente la media, eh, que se va a dar en la mediación pedagógica. Esto podríamos decirlo que desde las direcciones regionales se va a dar el acompañamiento necesario para poder este, también eh, ir de la mano con ustedes en este proceso de transformación curricular. Cabe acá destacar que nosotros como Departamento de Educación de Personas Jóvenes y Adultas hemos dado este, un salto muy importante eh, en cuanto a lo que es este, los procesos de orientaciones para la elaboración del planeamiento didáctico. Más adelante la compañera María Fernanda se, lo, se los va a mencionar este, de manera más detallada, pero acá yo quiero resaltar que este, la educación de adultos ha venido teniendo un auge a través del tiempo, tanto así que este, estamos visualizados en una política educativa, estamos visualizados en una política curricular y ahora tenemos las orientaciones pertinentes y necesarias y exclusivas para la educación de adultos. Esto se los digo porque este, los cambios y el trabajo y el esfuerzo que se ha dado desde el Departamento de Educación de Personas Jóvenes y Adultas ha sido bastante arduo. Entonces, este, ya no tenemos que estar como acomodándonos con lo que salió para el día, no. ya ahora tenemos las orientaciones específicas para la noche, ya ahora estamos visualizados tanto en las políticas educativas, en la política educativa como en la política curricular, entonces ya estamos visualizados. La educación de adultos este, a través del tiempo siempre ha estado como invisibilizada, sin embargo, en esta época no es así. Ya estamos bastante visualizados y lo que les estamos exponiendo hoy acá no es para el resto de las modalidades como tal, tal vez el marco general de las dimensiones y las habilidades lo sea, pero la manera del cómo se van a desarrollar y esas habilidades van a ser diferentes en las modalidades diurnas, en las nocturnas y en este caso también en el CONET en el sentido de que ustedes desarrollan los procesos de mediación, tanto virtuales, a distancia, eh, de manera bimodal, también lo hacen, ¿verdad? Entonces es muy importante el hecho de que este, sepan que eh, las orientaciones son específicas para la educación de adultos. Este, le voy a dar el pase a mi compañera María Fernanda para continuar con la este, exposición de estas orientaciones específicamente. Bueno, me uno al saludo, al saludo de Jorge y Manuel, a los compañeros presentes y a los que nos observan desde las diferentes sedes. Eh, bueno, les comento, existen orientaciones específicas para las modalidades diurnas o orientaciones generales y como decía Manuel, tenemos unas orientaciones específicas para la población de jóvenes y adultos que son en las que nos tenemos que enfocar nosotros y, en, y, por supuesto, nuestro proceso de mediación tiene que ir dirigido hacia ellas. Bueno, esa diapositiva nos muestra la primera página de las orientaciones. Algo importante es que todas las habilidades se agrupan o las reconocemos por colores. Todas las habilidades de la dimensión 1, que es maneras de pensar, se preocupan por desarrollar estructuras cognitivas superiores. Entonces, y las vamos a reconocer porque las se van a colorear con amarillo. Entonces, cada vez que yo vea, o ustedes vean, una, eh, una tablita amarilla, es porque se enfoca en la primera dimensión. Esta que vemos acá es sobre la habilidad de pensamiento sistémico. Cada habilidad va a venir con su definición en la primera columna. En la segunda columna van a venir los indicadores. Las habilidades tienen diferente cantidad de indicadores. En este caso tenemos tres indicadores que son patrones dentro del sistema, causalidad entre los componentes del sistema y modificación y mejora del sistema. Bien, el nombre del indicador es el que está en negrita. Lo que viene a la par es una definición que le acompaña. Eh, Luego en la tercera columna vienen los rasgos. Los rasgos se van a ubicar de acuerdo al nivel de complejidad. Entonces, los primeros son los menos complejos y los que vienen más abajitos son los más complejos. ¿Qué significa esto? Que si tenemos patrones dentro del sistema, vamos a trabajar el indicador de patrones dentro del sistema, si vamos a utilizar un rasgo de los primeros, esos serían los menos complejos. Y si queremos aumentar el nivel de dificultad, serían de los últimos, que es explica cómo los hechos van a afectar, o sea, iríamos aumentando el grado de complejidad. Estos rasgos, algo importante es que se van a empatar o se van a permear por los programas de estudio. ¿Qué significa esto? Que se van a hacer, se van a ajustar a la asignatura de matemática, a la asignatura de estudios sociales, a la de cívica, de acuerdo a los aprendizajes esperados en cada una de las asignaturas. En la última columna vienen los niveles de desempeño. Esos niveles de desempeño vienen eh, también se permean por los programas de estudio, o sea, los operacionalizamos. Vamos a verlo con más detalle en la siguiente eh, diapositiva. Si vamos a hacer un proceso de mediación en donde vamos a trabajar la habilidad de pensamiento sistémico, tenemos que organizarla, tenemos que iniciar planeando actividades de patrones dentro del sistema. Vamos a ver qué nos sugieren porque nos van a dar un, una plantilla. ¿Qué rasgo tenemos que trabajar? Van a venir, nos van a decir cuál rasgo es el que vamos a trabajar. Entonces va a decir, por ejemplo, el segundo, organiza hechos, procesos, pero ese rasgo se va a operacionalizar por el programa de estudio. Entonces ya va a tener el matiz del programa de español, el matiz del programa de matemática, el de estudios sociales, el de ciencias. Y estos rasgos, es muy importante, estos rasgos son los que son diferentes a los de la población diurna. Entonces, al tener rasgos particulares para la población de personas jóvenes y adultas, tenemos que enfocarnos en ellos. El proceso de mediación, por supuesto, entonces tendría que variar. No podemos hacer lo mismo que se hace con los estudiantes en las modalidades diurnas. Cada uno de esos rasgos, veamos el primero, dice, identifica patrones en hechos, procesos, datos y acciones en contextos familiares. Van a tener niveles de desempeño. Aquí los niveles de desempeño de ese que acabo de leer serían los tres primeros. Menciona los hechos. Brinda generalidades e indica de manera específica. Ese primero menciona los hechos, sería el primer nivel de desempeño. Eso, si el estudiante a la hora de plantear la actividad se queda en solamente mencionar los hechos, pues entonces diríamos que ese nivel, ese estudiante sería un nivel inicial. Si nos vamos, si el estudiante logra brindar generalidades sobre ese tema en estudio o esa temática en estudio, entonces diríamos que ese estudiante está en un nivel intermedio. Si ya más bien el estudiante indica de una manera más específica, dando más detalle, entonces diríamos que está en un nivel avanzado. Es decir, cada rasgo va a tener tres niveles de desempeño asociados. El primero es el inicial, el segundo es el intermedio y el tercero es el avanzado. Igual... Los niveles de desempeño son diferentes que los de las modalidades diurnas, entonces, por supuesto, el proceso de mediación tendrá que ser diferente. Otra cosa importante, al estar estipulados los rasgos y los niveles de desempeño en las plantillas de planeamiento que se les va a facilitar a los docentes, tenemos que preocuparnos porque de verdad el proceso de mediación logre el rasgo que se plantea. Y a su vez pueda el estudiante llegar a hacer, por ejemplo, en este primero, indicar de manera específica patrones. ¿Por qué? Porque si no lo que nos pasaría es, si el proceso de mediación fue muy pobre, el estudiante no va a llegar a, in a lograr indicar de manera específica, se va a quedar atrás y no sería eh, la culpa, por llamarla de alguna manera, del estudiante, la responsabilidad no sería del estudiante, sino del proceso de mediación que se quedó corto. Bueno, hay algo importante, es que cuando trabajamos eh, las dimensiones, es importantísimo que siempre que se vaya a trabajar la dimensión 1, maneras de pensar, que la reconocemos por ser de color amarilla, tenemos que pasar por los tres indicadores, o en el caso de Creatividad e Innovación, que únicamente tiene dos, por los dos. Pero cada vez que se desarrolla esta habilidad, tenemos que pasar por todos los indicadores. ¿Por qué razón? Porque estamos desarrollando estructuras cognitivas superiores. No así cuando se trabajan las otras habilidades. No es necesario que se trabaje la, las, la, los tres indicadores o todos los indicadores de esa habilidad. Entonces, de nuevo, reitero: cada vez que se trabaja la dimensión 1, pasamos por todos los indicadores. Si son las demás habilidades de otras dimensiones, ahí no necesariamente ocurre. Igual, eso lo vamos a observar porque en el momento de recibir la plantilla de planeamiento lo vamos a poder visualizar. Otra cosa importante es que en algunos momentos el programa de estudio le apuesta a una habilidad que no corresponde a una de la dimensión 1, o sea, dentro del dentro de la plantilla no visualizamos la dimensión 1 trabajada en algún momento del planeamiento. Entonces, en ese momento Vamos a tener como habilidad meta otra. Y en ese caso sí van a, vamos a observar que sí se trabajan todos los indicadores de esa habilidad meta, aún no siendo esta de la dimensión 1. Vamos a, a ver un momentito acá. La ay. listo la plantilla de los lineamientos generales para el llenado de plantilla de planeamiento. Todas las modalidades nuestras van a tener unas plantillas de planeamiento. En, si observan, bueno, acá dice colegios nocturnos y colegios nacionales a distancias. Ambas trabajan por asignaturas y por esa razón la plantilla se ajusta a ambas modalidades, aunque tienen eh, sus diferencias en cuanto a periodicidad y otros detalles que... En, en su debido momento recibirán eh, la notificación. Ok, vamos a tener una primera parte, que son los aspectos administrativos, igual que todos los eh, años, vamos a tener el nombre del docente, el centro educativo, la asignatura, etc. Una primera sección, la plantilla de planeamiento, se marca en tres secciones. Una primera sección, que es la habilidad de la política curricular, la habilidad de cualquiera de las dimensiones que se quiera potenciar o desarrollar. Entonces las vamos a notar. En la primer columna van a venir la, todas las habilidades, al, al lado derecho los indicadores de esa habilidad, que reitero, si es de la dimensión 1, necesariamente tienen que pasar todos los indicadores. Ok, luego vamos a ver una segunda sección, que es donde se nos facilita en la primera columna igual la, el mismo indicador. Si estábamos trabajando, por ejemplo, con pensamiento crítico, que fue el que acabamos de ver, entonces va a venir el primer indicador, que sería patrones dentro del sistema. En la segunda columna va a venir el componente del programa de estudio. Este varía según la asignatura. Si estamos hablando de matemáticas, sería habilidades específicas. Si estamos hablando de ciencias, criterios de evaluación. Si estamos hablando de estudios sociales también, criterios de evaluación, cívica, contenidos curriculares eh, procedimentales eh, y español, criterios de evaluación también. Uh -huh. Entonces depende de la naturaleza de la asignatura, así va a ser el componente del programa de estudio. Es extraído del programa de estudio y copiado en la segunda columna. La tercera columna van a ser los indicadores del aprendizaje esperado. Eso era lo que les comentaba: es traernos el rasgo que elegimos o que ya un grupo de especialistas ha elegido y cree conveniente y, y se empata con el programa de estudio y se operacionaliza. Entonces aquí van a estar los rasgos operacionalizados que como les dije, al salir del rasgo o al ser un producto del rasgo, pues va a ser diferente al proceso de mediación o va a requerir un proceso de mediación diferente que el día. Y luego va a venir la última columna, las estrategias de mediación. Esta columna es la que debe completar el docente. El docente va a tener que revisar cuáles habilidades se van a trabajar, cuáles indicadores el componente de evaluación que se va a, de, a desarrollar y, por supuesto, el indicador del aprendizaje esperado, que es el rasgo operacionalizado. Y ahí es donde entra el trabajo del docente en esta última columna. Aquí es donde la vamos a alimentar y le vamos a poner toda esa carnita que necesitamos. Por supuesto que para con esto ocupamos procesos de mediación diferentes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una modalidad a, a distancia o bajo un concepto de... Este, virtual o híbrido, entonces requerimos procesos de mediación muy particulares, pero de que se pueda desarrollar las habilidades, se pueden desarrollar, por supuesto, un estudiante de CONES va a salir siendo crítico, va, va a poder desarrollar este, planificación, autorregulación y evaluación de aprender a aprender, que esa es una de las que van a, se va a potenciar muchísimo, eh, vida y carrera, va a poder potenciarlas de y desarrollar un montón de habilidades, entonces ahí es importante. Y viene una tercera sección que son los instrumentos de evaluación. Aquí va a venir de nuevo el indicador de la habilidad, el indicador o rasgo operacionalizado, que sería la segunda columna, y viene una tercera, tercera, cuarta y quinta columna, que son esos niveles de desempeño de los que les hablaba antes, van a estar operacionalizados. Entonces, ya voy a tener un parámetro o una guía para saber si ese estudiante está se nos está quedando en un nivel inicial, en un nivel intermedio, en un nivel avanzado. Ahí lo importante no es ver que se nos está quedando en un nivel inicial o un nivel intermedio, es ver qué podemos hacer en ese proceso de mediación, qué podemos mejorar y cómo podemos apoyar al estudiante para que pueda este avanzar y llegar a un nivel este más allá del del que se ubicó, si está en un nivel inicial a un nivel intermedio o si está en un nivel intermedio a un nivel avanzado. Y otra diferencia grande es que vamos a tener las habilidades para va de valoración general. Vamos a tener habilidades de eh, colaboración, vamos a tener habilidades de comunicación y de aprender, a aprender y de vida y carrera. Les explico qué son esas habilidades de valoración, perdón, esas valoraciones generales. El departamento de evaluación nos va a emitir alguna circular al respecto y nos va a decir más o menos cuántas procesos de valoración hay que hacer a lo largo de un periodo. ¿Qué significa eso? Que si el estudiante requiere o en el proceso de mediación el estudiante este, tenía que trabajar o iba a trabajar la habilidad de vida y carrera y tenía un proceso de adaptación y de flexibilidad o de autodirección, tenía que proponer actividades o, o definir actividades de autodirección, pues entonces el docente podrá elegir hacer vida y carrera. si el estudiante tenía que participar en foros y exponer sus ideas y este, externar opiniones fundamentadas, etc., pues posiblemente la valoración que vaya a hacer el, eh, los tutores sería de comunicación. entonces van a evaluar el mensaje global, van a ver la comprensión que tuvo el estudiante, van a buscar si de verdad hubo una transmisión efectiva. entonces, estas valoraciones son cuatro. En el día únicamente son dos, la de comunicación y colaboración. En adultos tenemos cuatro, pero eso no significa, no representa más trabajo para el docente, sino lo que representa es más opciones para que él pueda hacer esa evaluación, para que no se nos quede en una. Es depende de las actividades de mediación que vayamos a implementar, así va a ser la escogencia que vayamos a hacer. Vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que nos van a facilitar? Este es un ejemplo de lo que nos facilitarían a nosotros como docentes. Está en construcción aún, pero eso sería lo que se nos facilitaría para la asignatura de biología. Viene la primera sección y se apuesta porque el estudiante desarrolle pensamiento sistémico y pensamiento crítico. Aquí algo, algo importante es que estas eh, habilidades ya van a estar definidas, entonces no nos tenemos que preocupar, lo que nos tenemos que preocupar es porque de verdad el proceso de mediación se empate con esas habilidades, que de verdad pueda desarrollarlas. Y como bien lo explicaba ahora Manuel. La neurociencia nos dice que ocupamos repetir, pero no es repetir conocimientos, es repetir procedimientos. Entonces, ¿qué significa? Que necesito hacer actividades, por ejemplo, en pensamiento sistémico, donde pase una y otra vez por patrones dentro del sistema, por causalidad y, por, y realizar una modificación, una mejora. Que si estoy desarrollando pensamiento crítico, varias actividades a lo largo del semestre, a lo largo de los diferentes cursos lectivos y de las diferentes asignaturas donde se... Eh, trabaje razonamiento efectivo, donde el estudiante tenga que argumentar y al final tome decisiones. Eso es, ocupamos actividades repetidas, pero no es repetir conocimientos porque estaríamos quedándonos en esa ruta corta que hablaba Manuel. Entonces tenemos que ir más allá, es hacer diversas actividades que puedan desarrollar esas habilidades para que de verdad el estudiante el día de mañana cuando salga de, de secundaria, tenga todo eh, ese conjunto, esas 13 habilidades por las que apuesta el MEP. Luego vamos a ver acá un, el ejemplo de cómo sería. Aquí vendría, bueno, estaría distribuido por meses. Eso voy a explicarles. Va a existir una caja de herramientas que es, el MEP va a lanzar, si Dios quiere, el próximo año. Y eh, la idea es que el docente tenga todos los insumos necesarios para... Eh, implementar su, y, y llevar a cabo su, su planeamiento y obviamente ejecutar, eh, ejecutarlo en, en sus lecciones o en sus procesos de mediación. Entonces, ahí van a encontrar ustedes en la caja de herramientas un espacio donde van a venir los planeamientos o las plantillas ya completas para eh, Conet y entonces las van a descargar y se van a encontrar esto, donde ya viene el indicador, vean que viene como en amarillito. ¿Por qué? Porque es de la primera dimensión, viene el indicador, viene en este caso el criterio de evaluación, que era lo que les decía, como ciencias y biología están por criterios de evaluación, pues va a decir acá criterios de evaluación. Si nos encontramos el de matemática, dirá habilidades específicas, eh, sí, específicas. Entonces, esto está copiado y pegado al programa de estudio. Luego nos vamos a encontrar el indicador del aprendizaje esperado. ¿De dónde salió esto? Del rasgo. Vamos a ver cuál rasgo nos servía. Se van a empatar o se van a permear por el programa de estudio, que habla, vean que el campo de estudio de la biología, y vamos a, va a resultar un indicador del aprendizaje esperado. Igual va a suceder con el segundo. Es de causalidad. Vamos a revisar. Bueno, o ya eso no lo van a dar, pero el el criterio de evaluación lo anotamos y este indicador del aprendizaje esperado va a ser producto de este criterio de evaluación permeado o que permea más bien el rasgo que elegimos. Entonces, igual pasaría con modificación y mejoras del sistema. Como ven, vean, acá viene patrones, viene causalidad y viene modificación y mejoras. Están trabajando los tres indicadores, entonces eso es, un, eso es lo que necesitamos. No, no ocupamos procesos a medias, ocupamos procesos completos, donde de verdad pasemos por todos los momentos y todas esas pautas para poder desarrollar la habilidad. Ahora, ¿qué tiene que hacer el docente? Pues venir y plantear las estrategias de mediación, fijándose en qué, en todo lo anterior. Debe fijarse en el indicador del aprendizaje esperado, en el criterio de evaluación y en cuáles son los indicadores que van a, a potenciar esa habilidad o que van a desarrollar esa habilidad. Vamos a ver, acá, bajé mucho, viene una tercera sección donde se dan las pautas para los instrumentos de evaluación, entonces igual vienen los indicadores en la primera columna, los indicadores del aprendizaje esperado que eran esos rasgos operacionalizados y ahora vienen los niveles de desempeño. Entonces, por ejemplo, veamos este último. Justifica la interrelación entre las diversas formas de vida y el entorno biofísico. Ese es el indicado, ese es el rasgo operacionalizado. O sea, producto del rasgo de las orientaciones y producto de el programa de estudio. Entonces, si el estudiante únicamente nota información muy básica, pues estaría en un nivel inicial. Si ya relata aspectos más generales sobre esta interrelación, entonces estaría en un nivel intermedio. Pero si ya puede dar una fundamentación relevante sobre el, el tema en estudio, pues entonces ya estaría en un nivel avanzado. Recordemos que vamos a tener más apoyo para el 2020 del Departamento de, de Evaluación, donde nos va a ayudar más a, a orientar estas, las rúbricas de evaluación y todos la, los instrumentos que necesitemos, pero esa sería la base para, todos, para todo este trabajo. Vamos a ver ahora que dentro de esa… dentro de esa plantilla de… Planeamiento y dentro de esa caja de herramientas vamos a encontrar ejemplos. Es importante que esos ejemplos muchas veces no van a responder al proceso de mediación que se requiere. Por ejemplo, en CONED, posiblemente veamos eh, dentro de las estrategias de mediación que se basa en, en o requiere contacto físico entre los participantes, pero en otros momentos sí van a tener eh, ejemplos apropiados para los procesos de mediación que tiene la modalidad de, de CONED, entonces, pero sí nos daría una luz o una guía para eh, desarrollar nuestros propios planeamientos. Entonces, vamos a ver, este es un ejemplo que estaría en la caja de herramientas, vendría eh, o apostaría por desarrollar pensamiento sistémico y estilos de vida saludable, como vemos, de nuevo es de biología. Vamos a ver la segunda sección. ¿Dónde vienen los indicadores? Aquí algo importante. Están tomando el primer indicador de una habilidad y el primer indicador de otra habilidad. La segunda es celeste, que era la segunda dimensión, que es la que se preocupa porque el ser humano desarrolla habilidades en un mundo donde hay reglas, donde hay normas, donde tenemos que ajustarnos a eso. Entonces, esa segunda dimensión eh, tenía esa habilidad que era estilos de vida saludable y tiene como primer indicador toma conciencia. Entonces, vamos a tener el criterio de evaluación, los indicadores y el proceso de mediación no puede, eh, no puede estar eh, des, bueno, sin enlace con el programa de estudio. El programa de estudio, no, de acuerdo a la naturaleza de ese programa y de acuerdo al, a, lo que, a sus fundamentos, va a tener diferentes enfoques. Por ejemplo, el de ciencias se eh, basa en la indagación. Entonces, ¿cuáles eran los momentos de la indagación? La focalización, la exploración, la contrastación y la aplicación. Eso tiene que seguir existiendo. Si estamos hablando de los programas de. De matemática, pues se, se irá, seguirá siendo fundamentado en la resolución de problemas. Si hablamos de cívica, en, basado en proyectos, en estudios sociales, en, basado en problemas. Y si hablamos de español, de la competencia comunicativa. No es que los programas pierden su enfoque o su sentido. Sigue estando ahí ese enfoque y sigue prevaleciendo para las estrategias de mediación. ¿Qué es lo que tenemos que preocuparnos? Que esas estrategias de mediación de verdad respondan a crear patrones dentro del sistema, a la toma de conciencia y que de verdad desarrollen el criterio de evaluación del programa de estudio de la mano con los indicadores que ya establecimos. Entonces, todas esas estrategias de acá procurarían desarrollar este indicador. Vamos a ver por acá, nos aparece el segundo indicador de la primera dimensión y el segundo indicador de la segunda dimensión vuelve a aparecer lo, los mismos cuatro momentos del proceso de mediación en ciencias igual pasa con eh, el, el tercer indicador de ambas habilidades y por último van a venir los instrumentos de evaluación ya operacionalizados entonces como vemos la idea es no que el docente no se sienta solo va a tener plantillas preestablecidas y además de eso va a tener ejemplos para que en su al sentarse a hacer su planeamiento de verdad pueda tener una guía para hacerlo. Va a encontrarse ejemplos muy valiosos y aquí también es importante recordar que los programas de estudio, de estudio ya traen sugerencias. Entonces, si ya traen estrategias de mediación sugeridas, pues eh, valorarlas y hacerle las adaptaciones que se requieran para la población que se tiene, siempre considerando la población que se atiende, que es una población de personas jóvenes y adultas, con necesidades e, e intereses muy particulares, con características muy diferentes a, las, a la población eh, diurna, y por ende necesitamos este, un proceso de mediación diferente. Y vuelvo a hacer hincapié. Como las, los rasgos son diferentes, los, los niveles de desempeño son diferentes, no podemos seguir haciendo lo mismo. Ocupamos un, una mediación apropiada para esta población y de verdad que le dé todas las herramientas necesarias a ese joven y a ese adulto para poder desarrollar las 13 habilidades por las que apuesta el MEP para ser seres humanos integrales. Entonces, bueno, básicamente eso sería eh, toda la... Planificación o todos los lineamientos para este proceso de planificación de didáctico. No sé si se me queda algo para aportar. No, tal vez como medio de, de observación. Entonces, eh, a lo que cacto, ¿verdad? Y es que, por ejemplo, el Departamento de Jóvenes y Adultos y la educación diurna no, eh, porque la mayoría de profesores, y eso que, para pa que quede claro, ¿verdad? Planean lo de diurno para el nocturno. Entonces, eso, ¿verdad? Para que, no sé, <laughs> ¿verdad? Eh, sí, claro, en ese sentido, este, eh, el aporte que hace el compañero es muy valioso porque este, solía suceder esto: que la planificación del día era trasladada para la noche exactamente igual. No había ningún, ni un solo cambio en esas estrategias de mediación. Y si bien es cierto, si yo estoy atendiendo a la población, con características, necesidades diferentes, necesito realizar un proceso de mediación totalmente diferente. Entonces, al ser los rasgos, las pautas para elaborar esas estrategias de mediación este, y al ser diferentes en el día y en la noche, eso significa que el planeamiento que yo realice en el día, aún siendo del mismo nivel, no me va a funcionar en la noche, porque los rasgos son totalmente diferentes y a partir de ellos es que se eh, dan las estrategias de mediación propiamente. Muchas gracias, compañeros, por aclararnos esta, esta situación, ¿verdad? porque sí se está dando. Entonces, ahora sí ya queda claro que son totalmente diferentes. Vamos a dar eh, cinco minutos ¿verdad? para sesión de preguntas o consultas. Entonces, nos vemos dentro de cinco minutos. Espacio de consultas. espacio de consultas. espacio de consultas. Bueno, volvemos con la sección de consultas o preguntas. Aquí en, en la sede central de Sabanilla tenemos unas consultas. Adelante. No. Ok, no, no hay dudas. Vamos con la sede de Cartago, que tiene alguna consulta. Adelante, Cartago. Nos oyen la consulta, buenas noches, estimados compañeros de, de la mesa principal y los compañeros de las sedes que, que se han conectado. Este es un tema sumamente importante porque va a regir todos los procesos eh, docentes y académicos del próximo año en adelante, ¿verdad? Compañeros panelistas, es decir, a partir del próximo año tenemos que implementar todas estas orientaciones eh, en nuestros procesos académicos, que para CONET eh, son diferentes. ¿Por qué? Porque eh, nosotros tenemos que preparar el material didáctico con seis meses de antelación para que se pueda imprimir, para que se pueda distribuir. Tenemos que preparar las tareas también con muchos meses de antelación, eh, los cronogramas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, tendríamos que hacer una incorporación tal vez un poco paulatina, no sé si eso es posible. Esa era una, una consulta. ¿Cómo, cómo serían eh, los procesos relacionados con el CONET propiamente dicho? Porque no tenemos nadie más con quien compararnos. Eh, ¿Cómo serían los procesos de supervisión de esta implementación? Si sería a través de la... De las supervisiones de los circuitos, a través de la dirección regional, a través de la eh, dirección de, del Departamento de Personas Jóvenes y Adultos, o sería una tarea del CONET. Eh, y eh, lo otro sería, eh, específicamente, lo que más me preocupa es lo relacionado con el material didáctico, ¿verdad? Eh, porque en los colegios eh, nocturnos me imagino que el docente facilita el material didáctico, está en contacto con el estudiante. Pero nosotros tenemos estudiantes que solo llegan a, a hacer las evaluaciones. Entonces eso es una preocupación latente. Creo que no solamente mía, ¿verdad? Sino de todos los coordinadores y de todos lo, los docentes. Eh, Se le daría un margen a Conet prudencial para que se vaya incorporando paulatinamente o de una vez eh, entra a funcionar eh, y sálvese quien pueda, o, 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 o podríamos tener un margen para, para ir acomodándonos ¿verdad? a estos procesos y que el cambio no sea tan brusco para los docentes, para los coordinadores que elaboran el material didáctico. Eh, y en definitiva para el estudiante, que es el, el objetivo final al que tenemos que llegar y al que esperamos que todos estos cambios favorezcan. Muchas gracias. Este, sí, claro, doña Clara Vila, muy acertada su pregunta y específicamente esto va más que todo por la naturaleza del CONET, ¿verdad? Entonces, este, se sabe que ustedes trabajan este, de una manera un tanto diferente al resto de las modalidades y, si bien es cierto, todo ese proceso que realizan los coordinadores académicos de cada una de las asignaturas, bueno, el coordinador académico, los coordinadores de cada asignatura, entonces, este, probablemente se tenga que ir dando ese cambio de una manera paulatina por la naturaleza de la modalidad. Sin embargo, este, en los procesos de mediación meramente ya se tiene que empezar a planificar por habilidades. Entonces, esto es importante mencionarlo porque ya los docentes, cuando trabajan las tutorías, por ejemplo, ya tendrían que realizar estos procesos de este, planificación para propiciar las habilidades. Entonces, las plantillas de eh, planeamiento didáctico sí tendrían que estar siendo utilizadas ya el próximo año. Y este bueno, para lo, lo demás que es el material didáctico y todo todo esto que ustedes tienen que este preparar, sí podría hacerse de una manera paulatina, pero ya esto sería, digamos, para los estudiantes que lo llevan meramente a distancia, ¿verdad? Entonces sí, pero digamos, cuando ya estamos hablando de procesos de mediación, sí es importante que los docentes conozcan todo. Toda esta dinámica o toda esta transformación como tal, la fundamentación teórica es sumamente importante porque ya los procesos de planificación este, para la mediación pedagógica sí tiene que ir enfocado en habilidades para el próximo año. Entonces, no sé si le respondo su pregunta, Fernando, si quiere. Ajá. Sí, yo quería añadir… Que lo que venimos haciendo en las aulas no difiere del todo en lo que se pretende. Muchas veces el proceso de mediación del docente es sumamente valioso, y no dudo que los procesos de mediación que se han implementado en CONET también lo sean. Lo que tenemos que ir viendo es cómo incorporamos, porque muchos nos quedamos en ese indicador, en ese segundo indicador que yo les decía, por ejemplo, en pensamiento este crítico. No, no llegamos a una toma de decisiones, le damos todo para que el estudiante haga un razonamiento efectivo, para que argumente, pero nunca llega a tomar una decisión. Entonces, es irle dando esas herramientas, que en el proceso de mediación, en los, en los foros que creamos, en los conversatorios, en las actividades que se planean, tratemos de ir llegando a ese último indicador, porque eso es lo que a veces nos hace falta en los procesos de, de mediación, de lo que hemos venido haciendo este tiempo atrás. Entonces, por ahí eh, sería... También una manera de irnos enrumbando. Además, otra cosa importante es que en este proceso de transformación estamos en un proceso de aprendizaje todos, a nivel país, no es solamente con él. Entonces todos vamos a ir aprendiendo y posiblemente cometamos errores, pero la idea es que los podamos corregir y que de verdad en el día de mañana tengamos un impacto, porque ese impacto no lo vamos a ver en el 2021, va a ser eh, a lo largo de, de varios años, ¿verdad? Este, otra cosa importante que también hace, eh, eh, nos hace la consulta doña Clara es en cuanto a la supervisión que se le va a dar a, a este proceso de transformación. Bueno, si bien es cierto y cabe la, eh, eh, vale la pena destacar esto acá, es que el Ministerio de Educación, bueno, desde la Dirección de Desarrollo Curricular se ha trabajado en diferentes este, fases para esta transformación curricular. Entonces, dentro de estas fases ya se trabajó o se socializó toda esta información de manera directa en cada una de las 27 direcciones regionales en donde hubo participación. Participación de los directores de los de las demás modalidades, pero también hubo participación de los supervisores. Si bien es cierto, los supervisores de centros educativos también tienen a cargo las modalidades de CONED. Entonces, este, este proceso de supervisión sí se va a dar este, por parte de la, los supervisores educativos, los supervisores de las este, instituciones, perdón. Y también no solamente la supervisión, sino el apoyo, todo el apoyo, porque también viene la siguiente fase que este, las direcciones regionales van a trabajar ya específicamente en la zona que les corresponde con todas las modalidades que tengan a cargo. En este caso se incluye con él también. Entonces, todo este proceso de tanto de supervisión como de apoyo se va a manejar tanto desde la supervisión de centros educativos como desde las asesorías específicas de cada una de las direcciones regionales. Ahí también importante acotar que debe existir y va a existir ese asesor específico cada asignatura con los docentes en cada región. Entonces luego va a haber un acercamiento de los asesores de estudios sociales con sus docentes, de los asesores de ciencias con sus docentes, de manera que el docente no va a ir a trabajar a ciegas, va a tener una guía durante el proceso. Muchas gracias, compañeros. Vamos a darle. El pase a Cartago. Adelante, Cartago. ¿Pase, ¿sí? ¿Nos escuchan? Sí. <laughs> Buenas tardes, compañeros. Básicamente, la pregunta que tenemos es para el CONED. Entendemos que es un proceso, pero ¿para cuándo estarían listas las nuevas tecnologías académicas y demás materiales que respondan a estos cambios? Este, bueno, eh, compañera, eh, ah, para con él. sí, ah, ok, ah, pensé que era lo de la caja de herramientas, entonces sí, ajá, ok. Buenas compañeros, primero que todo agradecer a María Fernanda y a Manuel el apoyo y toda esta explicación tan detallada sobre la transformación curricular. Para responderle a Cartago específicamente, ¿cuándo estarán las antologías y materiales listos? Bueno, ya muchas antologías ya vienen con estos cambios, ¿verdad? Vienen ya este, orientados a, este, a toda esa transformación, en el caso de ciencias y biología. Eh, pues ya vienen orientados a los cambios en los nuevos programas. Me parece que español también, matemáticas también va orientada. Que sí tenemos que fortalecer y esto es un proceso paulatino, como bien lo mencionaba este María Fernanda, ¿verdad? Es un proceso de adaptación, es un proceso de acople y sí debemos ir paulatinamente, ¿verdad? Las antologías no, pues no salen de la noche a la mañana y sí llevan un proceso de trabajo. Esperamos que este, bajo esta línea para el segundo semestre del 20, verdad, se vayamos incorporando, eh, pues lo que falta, verdad, este, en cuanto a las antologías, eh, por supuesto también en cuanto a la grabación de videotutoriales, que tienen que ir bajo esta línea, también orientar lo que son las habilidades, por supuesto también las tareas tienen que seguir pues esta línea y las pruebas. Así que es muy importante este los compañeros, que, que los compañeros constructores de pruebas para el primero, el primer semestre del 20 pues ya tenemos que ir incorporando verdad esperando las orientaciones del ministerio y esperando pues estos indicadores que van a salir específicamente para la población adulta tienen que ir orientados bajo esta línea Entonces este, yo creo que no debemos desesperar verdad es un proceso paulatino. Eh, tenemos que ir poco a poco, pero sí, este, eh, pues firmes, ¿verdad? Creo que acá es muy importante que trascienda toda esa transformación a la tutoría. Eso sí es sumamente importante, el trabajo de los tutores. Es, es un reto, país, ¿verdad? Es un reto la educación de Costa Rica. Este, pues tenemos que, que iniciar, ¿verdad? Iniciar y dar a nuestros estudiantes este, los mejores recursos y de calidad. Gracias. Este, sí, yo también quería agregar, y es que era en cuanto a la caja de herramientas, si bien es cierto, toda esta parte que explicó María Fernanda en cuanto a la plantilla de planeamiento, pero no solamente la plantilla, sino los indicadores de la habilidad, lo, el componente del programa de estudio y los indicadores este, vinculados, que ya serían los rasgos. Este, Toda esta información también para poder elaborar las plantillas de plane, los planeamientos meramente va a estar incluida en la caja de herramientas. Esta caja de herramientas este, va a estar disponible a partir de... Eh, febrero más o menos porque a finales de enero va a ser el lanzamiento de esta caja de herramientas en donde se va a explicar a través de los medios oficiales se, van a se va a explicar cómo va a funcionar pero lo importante de esto es que va a haber un botón en esa caja de herramientas en donde esté, esté la modalidad de CONED entonces ahí es donde los docentes de este CONED tendrían que ingresar para poder descargar todas esas plantillas de planeamiento que ya van a ir prácticamente listas inclusive las rúbricas sin embargo en los procesos de mediación es el ingrediente que el docente debe dar, ¿verdad? Máxime cuando se trate de este, cada una de las modalidades de educación de adultos que de por sí ya tienen particularidades entre ellas. Uh -huh. Muchas gracias compañeros. Tenemos otra consulta en Nicoya. Adelante, Nicoya. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Básicamente la Buenas. consulta que tenemos acá... Es sobre lo que es las plantillas, esas plantillas de, de planeamiento en digital cuando las envían. Y bueno, lo otro, respecto a estas mismas plantillas, eh, dependientemente de las diferentes asignaturas, en mi caso que es inglés, eh, no sé si es el mismo sistema, el mismo esquema en el área de inglés. Eh, ¿En qué sentido, digamos, podríamos.? paulatinamente irlo implementando. Eh, a como ahí lo mencionó, creo que fue Paula, saludos a, a ellos allá y a Doña Clara también, dentro de la misma, cómo podemos ir implementándolo en el caso del área inglés. Eh, normalmente en esa área trabajamos, por decirlo así, con tres columnas. Eh, aquí tenemos, eh, bueno, al menos dos, que es lo que refiere el indicador habilidad y definición indicador pautas para el desarrollo de la habilidad entonces eh, básicamente esa es una duda y las demás compañeras la duda también es respecto a lo que es la orientación el digamos el folleto eh, igualmente por área o por asignatura cuando estará disponible esa es la consulta gracias. Eh, bueno, como les decía, lo de la plantilla de planeamiento va a estar disponible en la caja de herramientas. Esto es, ustedes van a poder tener acceso a través de Internet, este, ya ahí a través de los medios oficiales se les va a dar la información de cómo acceder a la información, este, pero en el caso de inglés, este no va a trabajar con esa plantilla, porque si bien es cierto ustedes trabajan por lo que son las bandas según el marco común europeo, entonces ustedes siguen trabajando de una manera similar. Sin embargo, los lineamientos oficiales se van a dar desde la asesoría nacional este de inglés, entonces en este sentido eh, sí les puedo adelantar que se va a seguir trabajando por el momento con la plantilla que ustedes utilizan hasta el momento. Y es que ya ustedes de por sí están este, eh, adelantados en este proceso de eh, habilidades, porque ya ustedes trabajaban habilidades eh, lingüísticas, si no me equivoco. Entonces, este, en cuanto a esto, como le digo, la plantilla de inglés va a seguir siendo la misma hasta que eh, no haya un pronunciamiento de la Asesoría Nacional de Inglés, que son los encargados de este aspecto, ¿verdad? Bueno, hay no más dudas, ¿verdad? De manera de resumen, ¿verdad? Los compañeros nos expuso ¿verdad? Eh, la línea del tiempo que viene eh, actuando, ¿verdad?, el MEP sobre estos cambios en el año 2009. También nos está hablando la definición de habilidad y cómo se debe manejar la mediación pedagógica por medio de este concepto. Y la matriz de esto, vamos, la, la esencia de esto es que se trabaja con cuatro dimensiones. ¿verdad? Cada dimensión va a tener diferentes colores. La primera dimensión es manera de pensar, la segunda es forma de vivir en el mundo, la tercera forma de relacionar con otras personas y la cuarta herramientas para entregarse al mundo. También nos expusieron también las áreas socioefectivas, cognitivas y psicomotriz, que están divididas o están enfocados en tres, que es la neurociencia, mediación pedagógica, la neuropedagogía. También la compañera María Fernanda nos explicó cómo utilizar las plantillas, cómo debemos manejarlos dependiendo del, del plan de cada, de cada área. Y nos explicó también cómo nosotros tenemos que establecer la estrategia de mediación, que es la parte, la carne de, 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 o el arte nosotros que tenemos que manejar. De parte del CONED, de parte del CONED le damos sinceramente este la muchas gracias, compañeros. Sinceramente, bueno, tenemos otra consulta antes de terminar, disculpen. <laughs> tenemos a Nicoya, otra vez, Nicoya, adelante. Cartago, perdón. Bueno, muy buenas noches a todos los, los presentes. Eh, un saludo, la consulta o más bien el comentario es el siguiente. Eh, soy consciente de que el trabajo debe ser paulatino, ¿verdad? Se debe trabajar en eso, no hay, no hay otra que tirarse pues al agua y hacer el trabajo de la mejor manera. Eh, en el campo, pues soy docente de matemática y, y, y difiero o, o tengo la, el comentario en lo siguiente. A nivel de bachillerato se, se dispone de tres horas para poder este, ejecutar una prueba de este tipo y los estudiantes salen pues agotados y cansados y no todo el examen de bachillerato va enfocado a la resolución de problemas entonces hablaron de una parte de nivel cognitivo estará el estudiante eh, preparado para poder este, resolver una prueba donde solamente está diseñada a la resolución de problemas ¿Podrá sostener todo el tiempo para poder ejecutarla? Y de la mano también quisiera saber si existirá un material por parte del MEP que sea diseñado temporalmente para poder este, este ver a qué nos enfrentamos, porque hay muchas hipótesis de cómo podrían ser, los, de ser las pruebas. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Bueno, lo que hablábamos de la resolución de problemas, ese es el enfoque del programa de estudio. Lo que apuestan las pruebas, que ahora no van a ser pruebas de bachillerato, sino pruebas FARO, es el desarrollo de habilidades. Entonces, necesitaríamos y ya tenemos ejemplos de ítems en la página del MEP, de los que podemos echar mano de momento, y posiblemente vayamos llenando un, haciendo un banco de ítems mucho más grandes. Y no hablo de ítems de selección única, ¿verdad? Estoy hablando de ítems diversos que nos podamos enfrentar o se puedan enfrentar los estudiantes en una prueba faro, que se enmarca en el desarrollo de habilidades. Este También es importante agregar acá, compañero, usted hace la pregunta que si el estudiante estará preparado o no para este, este tipo de pruebas. Bueno, eso va a depender mucho de la mediación pedagógica que el docente realice en el aula, ¿verdad? Este, si bien es cierto... En la, en la mediación, si nosotros tenemos una buena mediación que me conduce a este tipo de pruebas, que es el desarrollo de habilidades, entonces probablemente el estudiante sí va a estar preparado para poder enfrentarse a este tipo de pruebas. Bueno, entonces damos concluido esta conferencia. Darle gracias al Departamento de Educación de Personas Jóvenes Adultos, al compañero Manuel Hernández y a María Fernanda por exponernos este gran tema que sinceramente es demasiado importante como para el Conet como para el país. Compañeros, esta es su casa, la tienen abiertas y este, muchas gracias por parte del Conet. Gracias. Gracias.